Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Tejiendo Puntillas con Lucy. El tutorial que les comparto en esta ocasión, a petición de varias de mis suscriptoras, pues es una puntilla de vuelta y vuelta. Esta es una versión que tengo en vuelta y vuelta, pero también tengo la versión de una sola vuelta. La estaré subiendo un poco más adelante. Así es que para las que me pidieron de vuelta y vuelta, esta es una muy bonita opción. Se trabaja solamente con cuatro vueltas. La primera vuelta es esta base de casitas. La segunda vuelta hacemos estos abanicos con arcos. La siguiente vuelta hacemos estos abanicos con esta parte de aquí. Y la cuarta vuelta, la última vuelta, sería trabajar en la misma vuelta toda esta parte que corresponde a estos abanicos y a este acabado del motivo. Así es que, como les dije, solamente cuatro vueltas vamos a trabajar. Bueno, cada motivo tiene a la tela múltiplos de 7. Voy a considerar que este sería la primer casita para este motivo que tenemos aquí. Entonces, lo voy a contar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este ya sería para el siguiente motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así, ¿verdad? Nos vamos por cada motivo. Pero resulta que aquí en la esquina, si se fijan, este motivo que tenemos aquí nos empieza aquí y tenemos estas dos casitas para el motivo de la esquina. En la siguiente esquina, este motivo aquí terminaría y estas tres casitas que tenemos aquí serían del siguiente motivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el motivo de la esquina nada más va a comprender cinco casitas, que serían 1, 2, 3 y esta 4, 5, porque esta ya sería del motivo de acá. Entonces, todos los motivos que están entre esquinas tiene 7 casitas en la tela, pero el motivo de la esquina solamente tiene 5, porque yo aquí hice una adecuación para que me quedara de esta forma la esquina y por lo tanto eliminé lo de dos casitas. Así es que consideren eso para que ubiquen bien. A mí me salieron 40 casitas en este trabajo, en esta servilleta, de lado a lado tengo 40 casitas, así es que caben 5 motivos más la parte que le corresponde a la esquina. Bueno, pues espero entiendan la explicación y puedan acomodar fácilmente su puntilla en su trabajo. Si tuvieran alguna duda, pues me comentan aquí, me mandan un mensaje por Facebook y lo aclaramos. Bien, vamos a iniciar entonces con el paso a paso de esta bonita puntilla. Voy a iniciar con el nudo para fijarlo aquí en la tela. Y lo voy a hacer a partir de esta segunda casita. Entonces aquí voy a clavar el ganchillo para fijar el hilo con un medio punto. Ahora, aquí hay dos opciones. Hacerlo como yo lo voy a diseñar ahorita aquí, o irse con puras casitas como normalmente las hacemos, de tres cadenas de separación y un medio punto, tres cadenas de separación y un punto, y así hasta terminar la vuelta y cerrar. Pero yo no lo voy a hacer así. Ya que fijé este medio punto, voy a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomo hilo y sobre este medio punto hago un punto alto. Fijo en la tela con otro medio punto para que me quede, ¿sí?, esta basecita, ya que aquí voy a realizar un abanico. Y la otra opción es no hacerlo y el abanico fijarlo aquí. Pero yo no quiero hacerlo así. Quiero que en la tela se pueda apreciar esta base o este punto alto y que esto quede aparte. Entonces, ya después de hacer este,
me voy hacia la esquina con tres cadenas, fijo medio punto. 1, 2, 3 cadenas, medio punto. Ahora 5 cadenas, porque nos tiene que quedar igual que aquí. A mí me gusta más cómo se ve de esta forma, haciendo esta basecita de cadenas. Pero si no quieren batallar, no hay problema, se van derecho con puras cadenitas y medios puntos. Así. Ahora aquí vamos a tejer 3 cadenitas y hacemos un medio punto. Y nuevamente repetimos esto. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos hilo. Hacemos un punto alto en el medio punto. Y fijamos en la tela. Así. Ahora vamos a tejer 4 casitas. 1, 2, 3. Aquí hacemos la primera. 1, 2, 3. La segunda. Y la cuarta. Después de estas 4 casitas, vamos a repetir lo que se hizo aquí. Esto, una casita y otro de este. 1, 2, 3, 4, 5. Fijo con medio punto en la tela. 1, 2, 3. Medio punto en la tela. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto y fijo en la tela. Así. Ahora aquí repito, como ya hicimos esto, repito 4 casitas. Nos falta una. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Y nos fijamos a la tela. Aquí una casita nada más, que es lo que está separando a esta basecita de la siguiente. Fijamos. Y ahora corresponden 4, como aquí. Aquí es 1, 2, 3 y 4. Les muestro cómo nos está quedando para que tengan un panorama de cómo irlo haciendo. Aquí en la esquina, pues empezamos aquí nada más con una basecita. La otra va a fijarse cuando ya cerremos la vuelta. Aquí se va a hacer la otra. Aquí corresponde a lo de prácticamente 2 casitas. De aquí para acá lo contamos como una casita y de aquí para acá como otra. Pero si se fijan, aquí entre este y este hay 4. Este es el centro de un motivo. Este será el centro de otro motivo. Pero aquí tenemos la diferencia que son 4, aquí solamente 2,
Reduje dos para que pudiera dar vuelta más fácilmente. Por eso al inicio les dije que esta puntilla es de múltiplos de 7 más 5. Porque se le redujeron dos, pues nos quedan nada más 5 casitas por cada lado. Que esas serán pues contadas ya sea al principio o al final, cuando llegamos a la siguiente esquina. Pero para que tengan siempre bien en cuenta eso. Múltiplos de 7 más 5. Y esas dos casitas que nos hacen falta son las que eliminamos aquí en la esquina. Y como se los dije hace un momento también, esto es opcional. Se pueden ir haciendo puras casitas iguales que estas, todo alrededor. Y en la siguiente vuelta, los abanicos, en vez de fijarlos aquí, se van a fijar desde abajo. Entonces, como ustedes gusten hacerlo. Yo lo voy a hacer así. Me voy a ir por todo alrededor haciendo lo mismo hasta que lleguemos aquí. Cerremos la vuelta. Iniciaremos entonces con la vuelta donde vamos a empezar a realizar los abanicos. Ya voy a cerrar la vuelta. Así es que aquí tejo las tres cadenitas. Me pego aquí donde inicié, en el medio punto. Y para continuar en la segunda vuelta, me voy a pasar aquí donde hice estas cadenitas con punto deslizado, así. Tejo 1, 2, 3 cadenas que me van a suplir a un punto alto y tejo 3 más. Ahora tejo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y termino el abanico con otros 4 puntos altos del otro lado. Así. Tejo 2 cadenas. Estas dos cadenas las fijo donde tengo el medio punto de la esquina con otro medio punto. Dos cadenas, tomo hilo y en este siguiente arco de cadenas vuelvo a hacer abanico igual que el anterior. Ya tengo aquí 4, ahora 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos la siguiente parte. ¿Está? Ahora volvemos a tomar hilo, nos pasamos a este siguiente arco y hacemos un segundo abanico. Estos van pegaditos, estos abanicos. Cinco cadenas. Y terminamos el abanico. Así queda. Bien, aquí vean cómo hace la diferencia el haber hecho este arco de cadenas para que esto se mirara aquí igual que a los lados. Si yo no hubiera hecho este arco y hubiera realizado estos abanicos desde acá, pierde aquí ya la forma que va adquiriendo la casita. Por eso es que mi sugerencia es hacerlo de esta manera, pero al final ustedes deciden. Bien, ya aquí tenemos aquí nuestro segundo abanico. Son dos cadenas que vamos a fijar sobre este medio punto. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1,
2, 3, 4, 5. Vamos a fijar las 5 cadenas en el siguiente medio punto. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Y fijamos en el siguiente medio punto. 2 cadenas. Y realizamos lo mismo que hicimos aquí. 2 abaniquitos juntos con la misma cantidad de puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y hacemos la siguiente parte. Bien, aquí simplemente tomamos hilo, nos pasamos al siguiente arco y hacemos el segundo abanico. Bien, ya tenemos el segundo abanico. Ahora son 2 cadenas. Fijamos aquí medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto en el siguiente medio punto de la tela. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto en el siguiente medio punto de la tela. Subimos con 2 cadenas y empezamos a repetir el proceso anterior. Bien, y les muestro cómo nos va a ir quedando toda esta vuelta. Bien, entonces, pues aquí tenemos estos arquitos de 5 cadenas que van a estar entre los dos pares de abanicos. Y aquí están, aquí seguirían los otros dos abanicos. Entonces, así como se ve en esta parte, pues vamos a seguir hasta que lleguemos a la siguiente esquina. En la siguiente esquina aquí estará un abanico pegadito de este y seguimos de esta misma manera hacia la siguiente y terminemos aquí para cerrar. Avanzo entonces esta vuelta y llegamos aquí para el cierre e iniciar la tercera vuelta. Voy a cerrar ya la vuelta, ya la terminé. Aquí donde iniciamos con este abaniquito en la esquina, me pego con un punto raso y avanzo hacia acá para continuar con el siguiente abanico. Entonces aquí nos vamos con 1, 2, 3 y uno más aquí adentro de las cadenas para empezar aquí la siguiente vuelta. 1, 2, 3 y hacemos el siguiente abanico con la misma cantidad de puntos. 4 puntos altos. Las 5 cadenas. Cuatro puntos altos del otro lado. Ahora 2 cadenas, tomamos hilo, sobre este punto alto hacemos otro para que se nos forme una casita. Así, nuevamente 2 cadenas, tomamos hilo y justo en el medio punto de la esquina hacemos otro punto alto y aquí tenemos una segunda casita. Aquí se nos deben de formar 4 casitas antes del siguiente abanico. 2 cadenas, aquí punto alto, llevamos 3 casitas, 2 cadenas y al momento de que inicie aquí el siguiente abanico se forma la cuarta casita.
1, 2, 3, 4, 5. Terminamos el siguiente abanico. Volvemos a tomar hilo y nos pasamos al siguiente. Ahora aquí terminamos el abanico. Pues de esta fila de abanicos a esta, aquí se forma un motivo. Esta fila de abanicos va a formar junto con la fila de acá el siguiente motivo. Entonces aquí, para pasar hacia este lado, vamos a hacer lo siguiente. Tejemos dos cadenas. Aquí hacemos un punto alto para que se nos forme una casita. Las demás casitas se van a formar ya no con punto alto, sino con medios puntos. Hacemos primero dos cadenas y aquí un medio punto. Y aquí ya se formó esta casita. Ahora aquí tejemos cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a fijar en este grupo de cadenas para que se forme aquí. Hagan de cuenta una casita, así como en esquina, inclinadita. Aquí vamos a avanzar hacia acá con dos cadenas, tomamos hilo y aquí un punto alto. Así. Dos cadenas, tomamos hilo y aquí empezamos nuevamente los abanicos. Bien, aquí pues les voy a mostrar gráficamente cómo es que se nos va formando esta vuelta. Aquí cuando iniciamos pues fue con abanico y formamos cuatro casitas. Seguimos con los abanicos dobles. Aquí bajamos hacia estos arcos que hicimos en la segunda vuelta. Primero formando aquí esta casita con un punto alto. Dos cadenitas, medio punto. Y aquí se formó la segunda casita. Avanzamos hacia acá formando este arco de cinco cadenas que al final, cuando terminemos la puntilla, pues estará dando la forma de una casita. Fijamos aquí en el siguiente arco con medio punto. Avanzamos hacia acá con dos cadenas, un punto alto aquí y seguimos con los abanicos. Esto mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer de este lado y así por toda la vuelta. Aquí, para no ser repetitiva con los abanicos, voy a avanzar en los abanicos nada más y ahorita nuevamente les indico cómo hacer esta parte. Una vez que ya terminamos estos abanicos dobles, pues vamos a avanzar hacia el otro grupo. Les decía, aquí les voy a repetir cómo hacer esta parte. Son dos cadenas, aquí un punto alto. Dos cadenas y aquí medio punto. Ahora cinco cadenas. Aquí medio punto. Dos cadenas. Aquí punto alto. Dos cadenas
y seguimos con los abanicos. Bien. Bueno, pues así nos vamos a ir por toda esta vuelta. Aquí ya les expliqué dos veces cómo hacer esta parte. Avanzamos hasta llegar aquí, cerramos la vuelta y continuamos con la siguiente, que en este caso será la última vuelta. Ya voy a cerrar esta tercera vuelta y vamos por la última vuelta. Aquí simplemente, después de terminar este abanico, me pego a este con el cual iniciamos. Exactamente en la tercera cadena de estas que subimos, hago punto deslizado. Y me voy a deslizar hacia estas cadenas con cuatro puntos más. Aquí sería 1, 2, 3 y aquí en las cadenas 4. Subo 1, 2, 3 cadenas y aquí realizo el abanico, igual que el anterior. 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Terminamos el abanico. Así. Tejemos dos cadenas. Tomamos hilo. Sobre este punto alto, otro para que se forme una casita. Dos cadenas. Tomamos hilo. Sobre este punto alto, otro. Aquí llevamos dos casitas. Dos cadenas, aquí otro punto alto. Llevamos tres casitas, debemos de tener seis casitas. Entonces nos faltan 3, 2 cadenas, 3. Y ya tenemos las 6, perdón. Tenemos 5 casitas nada más. Aquí. Debe de haber 6 casitas. Pero antes de hacer la otra casita, a partir de aquí es que vamos a realizar lo siguiente. Vamos a girar. La sexta casita se va a hacer cuando terminemos la siguiente vuelta. Vamos a girar y aquí vamos a realizar una base de cadenas. En este caso vamos a tejer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a pegar estas 13 cadenas contando 4 casitas hacia acá. 1, 2, 3, 4, aquí. En esta nos tenemos que pegar con punto deslizado y nos vamos a deslizar por estas cadenas hasta llegar aquí con 3 puntos. Aquí sería 1, 2 y aquí 3. Así. Giramos para enfrente. Dentro de estas 13 cadenas voy a tejer 20 puntos. Con estas cadenas donde me deslicé me va a contar como 1. Con este serían 21 en total. Aquí prácticamente en las cadenas irían 19 porque el número 20 lo haría sobre este. Aquí para avanzar hacia acá. Entonces dijimos que aquí en total deben de ser 21. Este es el primero. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y el 21 aquí. Bien, ahora tomamos hilo, nos pasamos a estas cadenas para empezar el abanico. Aquí es 1, 2, 3, 4. Esta última vuelta es la que nos va a llevar más tiempo porque tenemos que trabajar tanto por el derecho como por el revés. Entonces aquí vamos a girar antes de terminar este abanico, vamos a girar para terminar el acabado de este arco. Giramos y sobre este arco vamos a tejer un total de 10 casitas. Vamos a separarnos con dos cadenas, tomamos hilo y cada tercer punto alto vamos a fijar. 1, 2, 3, aquí fijamos. Dos cadenas. Aquí nada más pues, contaría estas dos porque ya no cuento esta. Brinco esta y aquí fijo. Dos cadenas. Brinco esta y aquí fijo. Brinco, fijo aquí. Bien, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 casitas, estamos a la mitad, nos faltan otras 5. No se preocupen si ven que aquí les está quedando como estiradito, como que no tiene forma. En la última vuelta ahí se va a componer, se endereza esa parte y pues no pasa nada. Ya con el planchadito se les va a quitar. Bien, entonces continuamos con dos cadenas. 1, 2, aquí fijo. Dos cadenas, brinco, aquí fijo. Dos cadenas y voy a fijar aquí para cerrar. Entonces aquí en este punto alto de este abanico fijo con punto deslizado y me voy a deslizar hacia la mitad de estas cadenas de aquí igual con puntos rasos o puntos deslizados. 1, 2 y 3. Aquí giramos para enfrente. Este será ya nuestra última vuelta. Para avanzar aquí vamos a hacer pues unos recuadros de puntos altos o pétalos sobre una base de
punto alto doble. Así es que tomo doble lazada y en este punto alto realizo punto alto doble. Dentro de este espacio, 1, 2, 3 y 3 puntos altos más. Ya los tengo. Nos vamos con el siguiente. Dos lazadas. Hacemos punto alto doble. 1, 2, 3. Y hacemos el cuadrito de puntos altos. Bien, ya tenemos aquí dos. En total nos deben de salir 9. Estamos en el tercero. 3 cadenas. 1, 2, 3. Bueno, llevamos 3 contando las cadenas. Y aquí 4. Doble lazada. Y hago la base para el siguiente. Bien, aquí les muestro para que vean cómo nos está quedando. Esta parte no quedó tan forzada, es cualquier cosa. Les decía, ya con el acomodo de estos cuadritos se va a enderezar y no se va a notar. Entonces yo voy a continuar hasta terminar con los 9. Una vez que lleguemos, avanzo para irnos pegando hacia esta parte y continuar con el siguiente motivo. Ya tengo aquí los 9 cuadritos o 9 pétalos en el motivo de la esquina. En los demás motivos solamente nos van a salir 5. Aquí pues se le da una mayor ampliación para que dé muy bien la vuelta y no se vea forzado el motivo. Por eso es la única diferencia que vamos a encontrar en los puntos de este motivo respecto a los demás. Bien, entonces ya que terminamos con este último, aquí dejamos incompleto este abanico. Tomamos hilo sobre este punto alto de aquí. Vamos a hacer otro punto alto. Así. Y tejemos dos cadenitas, tomamos hilo y terminamos el abanico. Ya tengo ahí 4. Vamos al siguiente abanico. Nos pasamos en este caso ya al siguiente motivo. Porque este motivo de la esquina termina con este abanico de aquí. Este abanico que estoy haciendo ya es del siguiente motivo. Hacemos las 5 cadenas y la siguiente parte del abanico. Ya está ahí. Bajamos ahora hacia acá. Primero 2 cadenas. Aquí un punto alto para formar esta casita. Nuevamente 2 cadenas. Tomamos hilo sobre este punto alto otro. Y se forma una segunda casita. Ahora aquí está estas cadenitas que hicimos en la vuelta anterior, simplemente nos vamos a pegar con 2 cadenitas y un medio punto, así. 1, 2 cadenas, aquí punto alto.
dos cadenas y aquí punto alto, así. Ahora a partir de aquí vamos a girar, ¿sí? Aquí pues bajamos con 1, 2, formaron 3 casitas y aquí estas dos en total serían 5. Recuerden que fue lo mismo que hicimos aquí. A partir de la quinta casita giramos para hacer esta base de cadenas. Lo mismo aquí, antes de llegar a esta parte del abanico, giramos y aquí voy a tejer una base de 9 cadenas nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estas 9 cadenas las pego aquí. Son 1, 2, 3, 4 casitas en esta parte, pego. Tiene que ser una casita antes del abanico. Y hago punto deslizado. Me deslizo hacia acá con 3 puntos. Aquí sería 1, 2, 3. Giramos para enfrente. Y en estas 13, nueve cadenas, voy a ubicar un total de 13 puntos altos. Aquí llevo 4. 5, 6, 7, 8 9 10 11, 12, vamos a rectificar, 1, 2, 3, 4, esta última la tengo que acomodar aquí para que no se me deslice, deben de ser 13. Bien, aquí acomodamos estos puntos así. Tomamos hilo, nos pasamos a este abanico y realizamos únicamente la mitad del abanico. Ahí ya tenemos la mitad. A partir de aquí giramos, tejemos dos cadenitas, tomamos hilo y cuento 1, 2, 3 aquí. Dos cadenas. Aquí en total nos deben de salir solamente 6 casitas. Llevamos 5. La sexta casita se hace cuando me pego aquí. Tejo 2 cadenas y me pego sobre este punto alto con punto deslizado. Bien, me voy a deslizar hacia la mitad de estas cadenas
con 3 puntos. 1, 2 y 3. Aquí giro y empiezo a realizar el acabado final, que es como lo hicimos aquí en este primer motivo. Doble lazada, aquí un punto alto. 1, 2, 3. Hacemos el primer recuadro. Doble lazada. Punto alto doble. 1, 2, 3. Y hacemos el segundo cuadrito. Doble lazada. Y hago la base del siguiente. Les muestro cómo nos está quedando ya este segundo motivo. Esta parte va a separar a los motivos, la unión de estos dos abanicos. Aquí pues me queda por hacer 1, 2, 3 cuadritos más. Dijimos que en total deben de ir 5. Una vez que terminemos con los 5, termino este abanico de aquí y hago el siguiente. Y bajo para realizar el siguiente motivo. Esto ya se explicó aquí. Voy a adelantar nada más esta parte para luego volver a explicar este proceso de aquí e iniciar con el siguiente motivo. Ya está terminado el siguiente motivo, que en este caso es el segundo. Aquí están los 5 cuadritos ubicados en una base de 6 casitas y las 6 casitas en una base de 13 puntos altos. Aquí para el siguiente motivo yo voy a reducir una cadena de las que puse aquí. En este motivo puse 9, pero considero que con 8 van a ser suficientes para que quepan los 13 y no se vea aquí tan flojo esta parte. Entonces, para que tengan en cuenta eso, esto ya lo vamos a dejar así, no pasa nada, no se ve mal, pero considero que con 8 va a quedar mejor. Entonces, para el siguiente motivo sí le voy a dar aquí 8. Pues aquí ya avancé con este abanico, lo terminé. Después de este cuadrito se fija el punto alto aquí y se avanza con 2 cadenas y los 4 puntos. Aquí ya tengo el siguiente abanico. Ahora corresponde bajar, subir y realizar la base de cadenas. Entonces, bajamos primero. Voy a hacer aquí, después de este abanico, tejo 2 cadenitas, tomo hilo y aquí un punto alto. Dos cadenas, tomo hilo, aquí otro punto alto. Dos cadenas. Y dentro de estas 5 cadenas es medio punto nada más. Avanzamos con 2 cadenas, aquí un punto alto. 2 cadenas y aquí otro punto alto. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3 casitas y esta de acá 4, 5. Esta no cuenta porque es de la vuelta anterior. Entonces recuerden, aquí en la esquina igual fue con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego subimos para hacer la base de cadenas. En el siguiente motivo fue igual. 1, 2, 3, 4, 5 y la base de cadenas. Entonces a partir de aquí, antes de continuar con el abanico, es que giramos y hacemos la base. Como les decía, voy a reducir una cadena, lo voy a dejar nada más en 8. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. Las 8 cadenas las voy a fijar aquí. Tengo que contar 1, 2, 3, 4 en este, fijo, punto deslizado y me sigo deslizando 3 puntos más. Aquí sería el primer punto. Aquí sería el segundo. Y aquí el tercero. Giramos. Y dentro de estas cadenas hacemos la base de 13 puntos altos. Posteriormente, después de esos 13 puntos altos, hacemos la mitad de este abanico. Giramos para hacer la base de casita sobre los 13 puntos altos y al final el acabado. Entonces esta parte yo la adelanto, ya se explicó. Es el mismo procedimiento, la única diferencia entre este y los demás motivos es la cantidad de puntos, pero el proceso en sí es igual. Aquí van a salir igual 5 cuadritos como este. Así es que avanzo, le doy toda la vuelta a mi tejido y nos vemos ahorita en el cierre de nuestra puntilla. Si hubiera alguna duda o comentario al respecto, me lo dejan aquí. Si algo no entienden, se les dificulta o voy muy rápido, denle pausa o pongan cámara lenta en su celular para que la reproducción sea como ustedes quieren que tenga la velocidad, ¿verdad? Si la quieren lenta, si la quieren rápida. Entonces yo voy a continuar como les decía y nos vemos ahorita en el cierre. Bien, pues ya voy a efectuar el cierre. Ya trabajé aquí el último de los motivos. Después de realizar estos cuadritos, terminé este abanico. Este abanico ya estaba empezado. Entonces simplemente es cuestión de unirnos. Aquí me uno con un punto raso. Así. Voy a hacer aquí una cadenita más. Y corto el hilo. Este hilo pues lo escondemos. Posteriormente aquí que no se nos note. Y este es el resultado de nuestra puntilla. Espero les haya gustado. Es una puntilla que se trabaja muy fácil y rápido, les va a lucir en cualquier trabajo, así es que adelante, pueden realizarla en cualquier proyecto, les va a lucir. Nos vemos amigas, hasta la próxima, esperando les guste la nueva puntilla que les voy a traer. Y recuerden que esta misma puntilla la estaré realizando en versión de una sola vuelta. Bye.